Mis queridos y queridas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que la estén pasando súper bien. En esta oportunidad quiero que me acompañen a ver esta información acerca de las cosas buenas y de los grandes proyectos que se están llevando a cabo en México. Lindo México querido. Estoy segura de que esta construcción va a traer muchísimas cosas buenas y positivas, ya que sabemos a la perfección que México se está convirtiendo en esta gran potencia turística y en todos los aspectos. Así que vamos a ver cómo se construye este puente más largo de América, el cual se encuentra en México y tiene una longitud de hasta 8,8 kilómetros. Así que sin más, nos fuimos, pero antes de eso, recuerden que aquí en la descripción siempre les voy a dejar el link directo del canal que subió el video original para que vayan y dejen su apoyo, se suscriban, al igual que dejen su amor por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Sin más. Como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, Chencha, nos fuimos. Esto pinta bueno. Así que hagámosle. El programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún, entrega los más recientes avances desarrollados en la ciudad, mismos que incluyen un enorme puente sobre el sistema lagunar Nichupté, que consta de una longitud de 8,8 kilómetros. Actualmente se han colado 114 columnas, 174 pilas de cimentación y 106 capiteles. Con el claro objetivo de preservar el manglar de manera impecable, los responsables del proyecto implementan de manera enérgica un novedoso y tecnológico proceso de cimentación, garantizando el área protegida, sin generar daño ecológico. Estas acciones puntualizan la responsabilidad ambiental de la Cuarta Transformación. En el Boulevard Luis Donaldo Colosio, actualmente se cuenta con un avance del 50%. Esta carretera comprende una longitud de 13,3 kilómetros de concreto hidráulico, y la construcción de dos cruces peatonales, señalamientos y un nuevo diseño de retornos y bahías. Este bulevar ya presenta la conclusión en un tramo de 10 kilómetros hasta llegar al entronque Colosio, con un avance estimado del 40%. En el distribuidor Aeropuerto Cancún, se busca modernizar y optimizar el nivel de servicio con la construcción de nuevas estructuras, así como el nuevo diseño en la geometría de las gasas, lo que incrementará la capacidad vehicular de manera óptima. Se concluye la construcción de la nueva estructura que lleva 3 cabezales, 18 columnas y 3 zapatas. Por último y no menos importante, se avanza con la avenida Chacmool. Actualmente cuenta con un avance físico del 5%, su longitud comprende 4,2 kilómetros de vialidad, donde hoy se iniciaron los trabajos para la conformación de despalme y terracerías, corte y terraplén, mientras se realizan los correspondientes trabajos de reubicación de fauna y desmonte. Estas obras elaboradas por Gobierno Federal iniciaron en julio del 2022 y tiene una fecha estimada de conclusión para diciembre de este 2023. Con una... O sea, literalmente solo se van a tomar un año para hacer este tremendo proyecto. ¡Wow! Mis respetos. Inversión de 7.260 millones de pesos, el presidente de México busca mejorar la movilidad en la ciudad, implementando vialidades libres de peaje, marca ya implementada por esta cuarta transformación. Esta información no la verás en ningún medio de comunicación tradicional, por lo que con gusto te comparto el comunicado oficial emitido por los responsables de estos proyectos. No sin antes pedirte de la manera más atenta que te suscribas a nuestro canal. Claro que sí, yo ya me suscribí. Acompáñame a ver la noticia. Adicionalmente, estamos agregando un quinto proyecto en la siguiente lámina. En la siguiente. Un quinto proyecto que nos solicitó el señor presidente, que es la conexión entre las cuatro terminales que tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún con la estación de Tren Maya. Esta conexión va a ser a través de un vehículo eléctrico que dará paradas en cada una de las cuatro terminales, utilizará las vialidades internas del aeropuerto, rodeará el aeropuerto sin salir del, de,
del mismo aeropuerto, aprovechando vialidades que ya existen, para pasar hacia la parte de abajo, que es en donde está la estación del Tren Maya, de tal forma que la estación del Tren Maya en Cancún y el aeropuerto estarán conectadas en un circuito de no más de 20 minutos con vehículos eléctricos. Y tenemos un video adicional sobre el avance de obras, y eso sería cuánto, señor presidente. Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún. Puente vehicular Nichupté. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, así como dos entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 174 pilas de cimentación, 114 columnas y 106 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 111 pilas de cimentación, 20 zapatas, 22 columnas y 10 capiteles. Para la preservación del manglar en el área natural protegida, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructura sin impacto ecológico. Boulevard Luis Donaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de dos puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del boulevard en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, puentes peatonales y obras de drenaje. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gasas para incrementar la capacidad y optimizar el nivel de servicio. Se concluyó la construcción de la nueva estructura, que consta de 3 zapatas, 18 columnas y 3 cabezales. Se han montado 44 traves y se concluyó la pavimentación de las gasas 10, 30 y 40. Avenida Chacmol. Se trabaja en la construcción de la vía que conecta Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se iniciaron trabajos para la conformación de terracerías como despalme, corte y terraplén. Se llevan a cabo trabajos ambientales y continúan labores de desmonte y reubicación de fauna. El sistema lagunar Nichupté es una reserva natural rodeada de manglares de casi 3.000 hectáreas, donde habitan distintos tipos de aves, especies marinas, mamíferos y reptiles que conviven en este importante ecosistema. La preservación de esta riqueza natural es una de las prioridades más importantes. A lo largo de este sistema lagunar, se construirá el puente vehicular Nichupté, que consiste en un viaducto de 8.8 kilómetros de longitud y que ofrecerá una nueva vía de conexión entre la zona urbana y la zona hotelera de Cancún. Su trazo inicia en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en donde se construirá un entronque a desnivel. Para la preservación del manglar perteneciente al área natural protegida de Nichupté, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructura sin impacto ecológico considerable, denominado top-down, ideal para la construcción en zonas con restricciones ambientales. La superestructura será a base de traves presforzadas, con un total de 228 apoyos, y la subestructura estará integrada por columnas circulares de 1.2 y 1.5 metros de diámetro. La sección del puente vehicular tendrá un ancho de corona de 14.9 metros para alojar tres carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, uno por sentido de circulación y uno más que será reversible para atender la demanda en horas pico. Asimismo, contará con una ciclovía sobre la margen izquierda del puente con un ancho de 2.5 metros y varías de emergencia y todo, a cada 2 kilómetros y medio para permitir el libre tránsito en caso de accidentes. El puente contará con un canal de navegación con un gálibo libre de 12 metros para el paso de los diferentes tipos de embarcaciones dentro de la laguna. Si te gustó el contenido de este video, te pido de la manera más atenta que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. ¡Ay! ¿Cómo la vieron ustedes? Oigan, muy interesante esto de que también tiene una ciclovía o ciclorruta. Este puente que están construyendo, yo lo había pensado como, bueno, chévere por el hecho de que la gente puede estar montando la bicicleta mientras está obviamente disfrutando del panorama y desplazándose hacia donde necesite, pero ellos hicieron un apunte mucho más importante, y es claro, en el momento de que haya un accidente, al ser un puente, estar relativamente angosto y no hay salidas para otro lado, pues que la gente bien o mal tenga por dónde poder evacuar, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante
importante que se hagan este tipo de obras. Y yo creo que también el darse cuenta de que están dándole la importancia que necesitan estos espacios también a nivel natural, ¿no? De la flora, de la fauna y en este caso también del agua, ¿verdad? Que sí, se están haciendo construcciones y proyectos para avanzar, pero no es simplemente destruyamos todo lo que esté a nuestro paso porque simplemente necesitamos hacerlo y ya no, sino que se están tomando las medidas de cuidado para que se preserven estas zonas indispensables para la naturaleza y pues para nosotros, que finalmente somos los que vivimos aquí en el planeta Tierra. Así que a mí me encanta y vean ustedes a nivel turístico lo que esto va a representar, porque no solamente se trata de decir... Sí, un país tiene ciertas ciudades turísticas y ya no, es cómo se acoplan todas las cosas para que los turistas vayan, tengan una tan buena experiencia que quieran volver. Y una buena experiencia depende de muchas cosas, especialmente de cómo se pueden desplazar y en el tema del transporte, en este caso ya que sea pues por vía, pues... En donde estén, no me refiero a no solamente el transporte del avión, a cómo llegan, sino cuando ya están allí mismo, pues cómo se pueden desplazar, ¿verdad? Y esto va a cortar estos tiempos desde la zona, tanto cuando llegan al aeropuerto hacia donde se quieran desplazar, como en la zona un poco de pronto más rural. Y aquí también estaban hablando de justamente el tren Maya, esta gran obra magnífica, también está siendo desarrollada 100% por obra de mano mexicana, lo cual me encanta, y que se va a dar su inauguración en diciembre de este año 2023, así que estamos emocionados esperando para tomar la mochila, mijos, y irnos a ver cómo es que está la cuestión. El hecho es que están diciendo también aquí en este mismo video, están informando cómo el Tren Maya también va a tener un bus eléctrico que va a llegar a la zona hotelera. Entonces las personas que lleguen aquí no solo van a decir así, ya estamos aquí en el Tren Maya y cómo llegamos a la estación del Tren Maya, cómo nos desplazamos hasta ese punto o cómo nos desplazamos hasta el hotel, sino que justamente se están haciendo todas estas conexiones y todos estos proyectos de construcción para que la gente tenga la facilidad de desplazarse de un punto al otro sin ningún inconveniente. Así que digo, wow, o sea, más fácil no nos pueden estar haciendo la vida. Además de que pues también tienen que ver ustedes que se van a ver beneficiados miles de personas que estén brindando los servicios en estas diferentes áreas, lo cual está súper bien. Y me refiero a todos los tipos de profesionales que hay envueltos en este tipo de proyectos. Entonces, así es como se tienen que hacer las cosas. Por los mexicanos, para el bienestar de los mexicanos. Así que a mí me encanta este proyecto. Ustedes cuéntenme qué opinan aquí en los comentarios. Seguiremos siempre muy pendientes de todo lo que esté sucediendo en México lindo, México querido, porque sí o sí iremos a explorarlo con toda. Sin más, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.